¿Qué onda, amigos de YouTube? Después de haber estado caminando un montón de tiempo por la Commonwealth, encontré que debemos investigar este lugar, el Boston Commons. Entonces vamos para allá. ¿Cómo que no puedo ir mientras tengo enemigos cerca? Y la idea, bueno, tenemos que averiguar el Freedom Trail. Parece que tenemos que hablar con el robotcito que es guía turístico. Pero primero tenemos que llegar allá, ¿verdad? Mierda, el lugar está de... El lugar siempre está lleno aquí de diversión, aquí en la... como siempre tiroteos, alguien que se está matando por ahí. Vamos a ver qué es lo que pasa. Este cuate es de los nuestros. Parece que ya lo van a matar. Ay, el artillero. Bueno, sí es de los malos. Quítate vaca. Bien, perfecto. Veamos. A ver, ¿puedo hacer viaje rápido ya? ¿Dónde estoy? Sí, es que estoy lejos, a ver. Boston Common, ya, yes, vamos para allá. Sí, porque originalmente yo había entendido que teníamos que seguir las líneas del tren. Ya las seguimos de un lado para el otro. Lo más interesante que encontré fue un cadáver con la ubicación del refugio número 81. De hecho ya lo visitamos y se ve un lugar tranquilo, no hay nada malo. Conseguimos un lugar donde comerciar, no tienen la gran cosa y pues, tampoco hay muchas cosas que hacer, salvo conseguir fertilizante. En fin. Bueno, ya llegamos al Boston Commons. En este lugar había un enemigo grande, un Venomoth, que se llamaba Swan, en el lago. Nos lo cargamos hace mucho tiempo, ¿verdad? Y ahora... Le doy la bienvenida a Boston Common, el comienzo del Freedom Trail. Ok. A ver, dame la historia del Boston Common. Me interesa la historia de este lugar. Remontémonos cientos de años. Es el año 1700. 75. Durante 7 años, miles de soldados británicos han acampado en esta misma tierra en filas ordenadas de tiendas, dirigidos por el general Thomas Gage. Tratan de sofocar la creciente revolución. La noche del 17 de abril. Los oficiales están reunidos, General Gage. Hace 4 días recibí noticias del conde de Dartmouth. Tenemos órdenes. Teniente Coronel Smith, reúna 21 compañías de nuestros mejores hombres y llévelas con la máxima urgencia y discreción hasta Concord. Una vez allí, capturarán y destruirán toda la artillería, munición, provisiones, tiendas, armas ligeras y todas las reservas militares. ¿Y qué me dice de los colonos, General? Vigile que los soldados no saqueen a los habitantes ni dañen la propiedad privada. Pero podemos y debemos desarmarlos. Hacia la medianoche, el coronel Smith marchó con 700 casacas rojas contra los valientes patriotas americanos en la batalla de Lexington y Concord. Y así comenzó la Guerra de la Independencia. Continúe por la ruta para recorrer más historia de nuestra gran ciudad. Vamos a... Le doy la bienvenida a Boston Common, el comienzo del Freedom Trail. A ver, Freedom Trail. Háblame del Freedom Trail. Empezando aquí en Boston Common, siga el camino rojo que serpentea por las calles de nuestra gran ciudad. Los marcadores de la ruta están en muchos sitios históricos. Vea la casa de Old River, la Old North Church, la Old State House, Bunker Hill y mucho más. Bunker Hill... Old Young Halls. Dice al final de la jornada. Dice al final de la jornada sigue la linterna de la libertad. Ay, tenemos que encontrar un...
Camino Rojo. ¿Dónde demonios hay un Camino Rojo? Todo este lugar ya está. Aquí está el pobre Swan. Yo no veo ningún Camino Rojo. Vamos a ver. Un Camino Rojo. Aquí hay un tanque, el cual está varado y está... Ah, no, está abierto. Vamos a ver qué hay dentro. Lo quedaría por poder conducir uno de esos. Maldita sea, Swan. Un Camino Rojo. Yo no veo nada de color rojo por aquí. A ver, aquí hay una línea roja, perfecto. Descubierto Massachusetts State House. Ah, ya la encontré, es esta cosa. Ok, entonces vamos a ver qué hay aquí. A ver si encontramos algo del que nos pueda ser de utilidad. O una pista. Me imagino que voy a tener que revisar todo, cada una de las casas, a ver si podemos encontrar una pista de quién puede ayudarnos a decodificar el chip. Bueno, pero al menos ya sabemos algo. Vamos a ver, ¿ahora qué? Lámpara. Algo camina hacia nosotros. Mejor aquí la espada. En lugares cerrados es mejor llevar ya sea escopetas o armas de cuerpo a cuerpo. ¿Qué se oye? Escuché algo como baboso. No estoy muy seguro. A ver, por aquí arriba. Wow, Piper se teletransporta. A ver, ¿qué más hay aquí? Este lugar está en ruinas, a ver. ¡Mierda! ¿Es mejor que desperdiciarlo? Definitivamente sí. Ah, aquí están. Este va a ser tu último error. Ya sabemos que era lo que se escucha, los Mirlux. Pero iba a encontrar necrófagos, otro tipo de enemigos. Digo, ya los mismos enemigos ya cansan. Deberían haber programado otro, algo distinto. En Skyrim, por ejemplo, conforme va subiendo de nivel, van apareciendo enemigos distintos y más poderosos. Eso lo debieron haber incorporado en este juego también, pero bueno. Al final de cuentas, esta es una copia de Skyrim. Y quien me diga que no, nada más cheque. Tenemos casi las mismas mecánicas, a ver. Pero vean lo que son las cosas. Hacer una buena copia. Esta está tan buena que puede ser un juego casi totalmente distinto. Tú vas a chupar faros. No huyas, no huyas, bicho. Órale. Otro. Te duques. Está ya. Me lo voy a quedar. Las crías de Mirlux. Es que es curiosidad. A ver, aquí debe haber alguna pista. Esto parece un ascensor. Interesante. Y no, no más llega hasta aquí. Lápiz, basura, basura. Una máquina de escribir. Más basura, basura. Una jarra de cristal. No hay nada que valga la pena en este lugar. A ver. Bueno, ¿y para qué me trajeron aquí? Es la pregunta. A ver. Por aquí ya no hay nada. Imagino que bajamos a este lugar. Tulones tan padres.
Nada, tú no eres pieza para mí, a ver. ¿Un tubo? ¿En serio? ¿Un tubo de tubería? ¿Qué me vieron? ¿Cara de Mario Bros? En fin, bueno, vamos a ver qué más hay aquí. Basura, 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 basura. Vamos a ver qué hay arriba. Insisto, no estoy encontrando nada que me sirva como una pista de la Freedom Trail. A ver. Esto está cerrado. ¿Cómo es posible que se hayan metido estos bichos? Una. Y dos, ¿de dónde sacan el agua para vivir, Aquí. Más basura, basura, basura. Esto está cerrado. A ver, por aquí podemos pasar. Wow. Esto ya se pone más interesante. Hacia abajo hay una enorme perforación. Como que hay una caverna subterránea y hay agua ahí al fondo. Y parece que me va a tocar sumergirme ahí. Ok, bueno, pues dicen que a mal paso darle prisa. A ver qué hay aquí, a ver. A ver, 8. Voltea la langosta, eso es. Mierda. ¿Dónde estás, estúpida langosta de mierda? Ver. Bueno, pues parece que nos toca hacer esto. A ver. Vamos a filetear langostas ahora. Aquí. Cría de langosta, ya nos cargamos todos estos imbéciles, a ver. Has visto mejores días, Un pegamento, bueno, eso puede ser de utilidad. Esto está cerrado por medio de una terminal. Necesito encontrar una terminal. A ver dónde va. Va hacia acá. La línea roja va hacia acá. Y acá está la terminal. Perfecto. Quítate. Estúpido changuito de mierda. Material, bastante material radiactivo. ¿Por qué acumula material radiactivo debajo de un museo? Es algo que nunca voy a entender. A ver, tenemos ropas, muñecos de utilería. Saqueador. Bueno, este imbécil quién sabe qué estaba haciendo aquí abajo, pero bueno, lo pagó con su vida. Uf. Me los voy a llevar, me voy a hacer un omelette de Mirlux. A ver, ¿qué onda? ¿Para qué los colecciono? Si alguien sabe para qué sirven los huevos de Mirlux, por favor pónganlo en los comentarios, No tengo ni la menor idea. Y hay bastantes, A ver, no está la maldita terminal, Ahí sigue la línea, ok, perfecto. Sí, sí, sí. Yo me estoy cansando de recolectar huevos de Mirlux. ¿Para qué serán,
Yo me los voy a llevar, no son las malas. No sé si para comérmelos o qué onda. A ver, entonces veamos. Ya me cansé de esto. Es por acá. Tenemos que pasar por la tubería. Ahí está la famosa terminal. Wow, por fin. Entonces veamos. Saqueador, bla 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 bla. También no lo quedamos. Núcleo, este también, este sí es útil. Caja de munición. Entonces, veamos, terminal. Bienvenido a anular puerta de emergencia, activar. Bla 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 bla. Ya está abierto. Uy. Espérate, Piper. Esto necesita otro tipo de medidas. Si es que esa madre nos puede matar de volada. A ver, inventario. Armamento que tengo. Traigo un rifle de francotirador de plasma. Este puede sernos de utilidad. Esa madre. Este bicho va a ser un. F5, F5, F5. Porque estoy seguro que nos va a poner una friega. No va a ser fácil matar esa cosa. No, no estoy dando nada. ¿0000? ¿En serio? No manches. Bueno, dale ahí pues ya. Mierda, ya me está envenenando. Mierda, mierda, mierda. No me mates, no me mates. Bueno, en la pierna, pues. ¿En serio un tiro para eso? Tengo mejor puntería yo que esta madre. ¡Bingo! Perfecto. Carro enemigo, rifle de asalto, armadura pesada. Perfecto. Ahora aquí. Piper, vámonos. Piper, deja de estar persiguiendo Mirrux. Lo vamos a ver. A ver, bueno, aquí hay basura, latas. Un imbécil que intentó llevar con agua sucia. Ok, a ver. Bien. Azul, aquí hay alguien. ¡Problemas! No sé si esto también les pasará a otros periodistas. Terminal, perfecto, vamos a ver qué. ¡Mierda! Ah. 22 chapas recogidas, perfecto.
cantidad de sangre. Y vamos a ver qué fregados dice esto. Dice terminarle usuario Frankie. ¿Qué es esto? A ver, dice, hoy es el cumpleaños de Robert. Venid todos a la cocina a tomar café y tarta. Os preocupéis de regalos, basta con vuestra presencia. Ah, qué asco. Entradas archivadas. Ido, a ver, ¿quién es Ido? Esto se está yendo a la mierda. La semana que viene me largo, a ver cómo se las apaña cuando las paredes empiecen a gotear. A ver, tubería, les dije que había que cambiarlo todo, pero me siguen mandando a hacer apaños. Tardo o temprano va a saltar todo por los aires. Un cuate que se está quejando. Te juro que si tengo que limpiar los pis del suelo de otro cuarto de baño en este, por ese borracho de Daniels, me largo. Ok, trabajo. Este es el trabajo más asqueroso en mi vida. Mi mujer me dijo que el otro día olía a mierda al llegar a casa. Yo le dije, ¿qué crees? Que no lo sé. Bueno, pues este cuate parece que se dedicaba a hacer la limpieza de este edificio. Nada del otro mundo. A ver, vamos a seguir avanzando. Quítate, bicho, tú estás muerto ya. ¡Mierda! Ay, me la tragué enterita. Menos, un poquito más, un poquito más. Eso, perfecto. Cartucho de plasma, munición, munición y una célula. Eso está perfecto. F5, F5, F5. Que aquí hay una persona enterrada aquí hasta el fondo de este laberinto. A ver. ¿Qué demonios ha sido eso? Saqueador legendario, un imbécil que está por ahí perdido. Es que fue forma de morir, Tranquilo, muchacho, tranquilo. Bueno, trae un rifle interesante, que es lo que vale la pena. Entonces veamos qué más hay aquí. Boston Beagle. A ver, creo que hay otro imbécil todavía por ahí, a ver. ¿Sabes desaparecer, De hecho todavía estamos aquí, ¿verdad? Pero bueno, sigue subiendo. Por acá no se puede. Es la única manera es por aquí. ¿Quién está disparando por atrás? Ahí arriba. ¿Qué? Basura, 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 basura. De hecho, sí, mi chavo. Ahí está otro. Allá hay demasiados saqueadores para hacer este. ¿Tú qué? Saqueador del hierro. Ok, otro saqueador del hierro. Vamos a llevarnos todas las basuras que tienes. Ahí está. Deberías, muchacho, deberías. Wow, parece que nos están esperando, Piper, ven, necesito comerciar contigo. Oye. ¿Y ese maldito rifle dónde lo sacaste, Piper? Comerciar. ¿Algo en concreto? Dos tiros, calibre potente, rifle de francotirador. Bueno, me agrada que al menos se haya equipado con un rifle. Casi por lo general nunca carga ningún arma que le doy. A ver, puños americanos. Piper no puede llevar nada más. Bueno. Por aquí no podemos salir, o sí podemos. A ver, no creo.
A ver, entonces esto me lo llevo. Más basura, perfecto. Por aquí debe estar la salida. Matraz, este me lo voy a llevar. Esqueleína, jets. Uf. Espero que tengo que encontrar la salida de este lugar porque ya me estoy volviendo loco. Está más grande de lo que parecía en un inicio. No hay nadie. Ay, se volteó. Sí, papá, ya está dando lata. Un rifle, gran precisión calibrado, potente rifle francotirador, perfecto, esto me sirve. ¿Qué hay aquí más? Esto no pinta bien. Ven aquí, rápido. ¿En serio? A ver, ¿qué es esto? Carpeta. Chapas nunca cola, perfecta, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Tú qué crees, idiota? Todo el mundo en pie, problemas. ¿Qué demonios ha sido eso? A ver, creo que podríamos armaduras, a ver, fabricar. Empaquetad, muchachos, ahí no hay nada. Nada, me deshago de un poco de peso, a ver, fabricar. Necesitamos deshacernos de esto, a ver. Perfecto. ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué coño ha sido eso? Veamos, por aquí no se puede pasar. Perfecto, solamente se puede pasar por donde estaba la puerta. No me lo digas a mí, esto se ve mal. A ver, por aquí. Ya matamos una reina Mirluk. Me tienen aquí dando vueltas como imbécil en este lugar. A ver. Este imbécil al menos traía una cerva armadura, munición, estimulante, metralladora, pedazos de cerva, no, sí. Arnés de cerva armadura, ¿también me lo pude llevar? No creo. Un perro transformer. Perro chucho salvaje, blindaje de perro, casco de perro, pañuelo de perro. Esto se lo voy a dar al pobre de... El pobre de albóndiga. Un arma nuclear, esto sí ya vale la pena. Basura, más basura, la basura de siempre. ¿Qué hay aquí? Imagino que esta es la salida de este lugar. A ver, ¿qué más hay aquí? Basura, basura, basura. Antes de irnos, déjenos.
saqueador psicópata. Pues sí están psicópatas para meterse en este lugar. O sea, está de no, güey. Una colección de imbéciles y se acabó. Ya no hay nada más aquí que nos pueda ser de utilidad. Vámonos de aquí. A ver, aquí está la entrada. Vámonos, Piper. Vámonos, chiquita. No, no te caigas. Me tenía que caer. Vamos a ver, ahora tengo que encontrar la forma de volver a subir arriba. Oh, ¿esta es la salida? Boston Common. Sí, oh, por fin. Bueno, vamos a dejar el gameplay hasta aquí. Digo, vamos a hacer un gameplay por casa que vayamos visitando. Al menos ya encontré el famoso camino rojo, el cual nos va a ser de guía para seguir caminando, para ver qué fregados es. ¿Dónde está el lugar de la persona que nos puede ayudar a descodificar el chip? Y pues bueno, esta era la casa de no sé quién. Entonces, hasta aquí vamos a dejar el gameplay. Como siempre, este fue Marco 65, espero que se hayan divertido y nos vemos hasta la próxima.